Bueno, en febrero de ya 2 años, de 2013, se cerró la barrera sanitaria en el río Colorado y no puede ingresar cerdo de otro lado del norte del país. O sea que nosotros como rionegrino tenemos que abastecernos del cerdo rionegrino. Y ese cerdo rionegrino va a poder abastecer en un futuro, cuando venga la Unión Europea y ya certifique la calidad sanitaria de la región, vamos a poder pasar al resto de la Patagonia. Y bueno, no hay nadie en la Patagonia mejor preparado que nosotros para poder ser el proveedor de la Patagonia. Y esto favorece a pequeños crianceros, que estamos haciendo un desarrollo, digamos, poco a poco de la actividad, ¿no? Preparando para el mercado, nosotros tenemos nada más que acá en Chimpay ya una posibilidad de desarrollarnos bien. Esta actividad de hoy tiene que ver con el plan ganadero provincial, y dentro del plan ganadero provincial tiene que ver con el fortalecimiento del sector porcino, ¿no? Todos los animales, las carnes con hueso tienen que ser producidas dentro de nuestra propia provincia, dentro de la Patagonia. Todas las actividades alrededor de la ganadería están teniendo un auge importante, ¿no? Y en este caso estamos haciendo aportes de 6.000 pesos destinados a la compra de madres o, en su defecto, a mejorar la infraestructura, que puede ser un pequeño silo, o puede ser los chiqueros, o puede ser alguna otra cosa que se necesite. Así que bueno, seguiremos trabajando con los crianceros. Hay tanta demanda de cerdos, por un lado, y por otro lado, el hecho de que no tengamos competencia, y que todos los cerdos que se consuman en la Patagonia tienen que ser producidos en la propia Patagonia, se imagina que es una oportunidad histórica. Lo que tenemos que hacer desde el Estado es no molestar, es ayudar y es ir colaborando con ellos para que tengan toda la ayuda financiera necesaria para poder consolidarse en esto.